Olvidad el reloj, las obligaciones, las prisas, la ansiedad. Dejadlo fuera, hoy aquí no caben. Cerrad los ojos, pensad en aquel bosque donde una vez jugasteis. Dejaos llevar por lo que él os tiene que contar, por lo que él os tiene que cantar. Alguien que desterró vivir obsesionado por gustar a los demás. Un músico cálido, brillante, virtuoso, que marchó y ha regresado, o que jamás nos abandonó. Líder de una banda que ha trascendido mucho más allá de la tramuntana. Hoy quiere abrir las páginas de su vida ante nosotros. Dejad que os golpee el sol. Estaciones sonoras, qué honor recibir a Luis Albert Segura. Qué placer recibir a L.A. Buenas noches. See the moon reflected on the water. We are no spies on the road, but the loneliness inside with the ocean behind, and the ordinary lies are on the floor. See the moon reflected on the water. We are no spies on the road, but the loneliness inside with the ocean behind, and the ordinary lies are on the floor. See the moon reflected on the water. We are all spies on the road, but the loneliness inside with the ocean behind, and the ordinary lies are on the floor. Thank you.
lost my friends. I'm in the center of nowhere again, searching for something since I heard that voice coming from the other side. Gonna try again, the only thing that I've been doing well, searching for something since I heard that voice coming from the other side. Just leave your tremors in the afternoon, and here I'm standing so close to you. I cannot feel myself, I cannot breathe. I'm just pretending I'm doing nothing. For something since I heard that voice coming from the other side. Just leave your tremors in the afternoon, and here I'm standing so close to you. I cannot feel myself, I cannot breathe. I'm just pretending I'm doing nothing. All that I need now is a miracle, and all the forces coming from you. I cannot feel myself, I cannot breathe, and here I'm standing so close to you. Buenas noches, soy Luis Segura de Elea, del grupo Elea. Durante muchos años, para mi corta vida, ha sido 13, 14 años básicamente. He estado girando con mi grupo Elea, preparando giras, haciendo ensayos, conviviendo con una banda, ¿no? Hace unos años decidí parar esa trayectoria, ese tren que iba tan rápido y que nos llevó a tantos sitios, giras por Europa, por Latinoamérica, etcétera, y por España y festivales y demás. Y decidí parar y tomar un poco conciencia de lo que soy, de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Llega un momento cuando estás en un tren en el cual va entrando gente y va trabajando mucha gente, se va haciendo algo incontrolable, ¿no? Pues mi carrera llegó un momento que era algo un poco incontrolable, donde yo prácticamente llegó un punto donde casi no decidía. En ese parón sucedió algo que llamaron pandemia. Esa pandemia hizo que nos quedásemos en casa reflexionando más de lo que ya estábamos reflexionando. Y me di cuenta que me hacía falta un poco perder el miedo al desorden en el escenario, al desorden en el repertorio, al desorden un poco a llevar todo tan estructurado y tan ensayado, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque esta noche va a ser un desorden, ¿vale? Yo me gusta avisar, me gusta arrancar el concierto avisando de eso, porque las dos primeras canciones ya pueden ser un desorden y hay gente que puede pensar, wow, este tío no está ubicado, ¿no?
El concierto en sí es una desubicación y un desorden controlado, en cierto modo, porque no hay más que una persona con una guitarra. No dependo de prácticamente nadie más, exceptuando un par de canciones con la batería. Pero me gusta deciros eso porque voy a ir decidiendo el repertorio sobre la marcha. Es una lástima que no os vea la cara entera, porque me gusta guiarme mucho por lo que veo y por cómo sois y vuestras caras, vuestras facciones, si sonreís, si esta ha sido aburrida, la próxima tiene que ser un poco diferente. Me nutro mucho del feedback de la gente, ¿no? Ponme luz en el público, si puede ser. Quiero verles a ellos y a ellas. Vale, ok. Pues el concierto de hoy va a ser eso. Sumado a que llevo casi 2 meses pues así en casa, parado sin girar, hoy es como la primera toma de contacto. Cada vez que arranco una gira es como el primer día de mi carrera musical. Y es excitante, es arriesgado, es peligroso, porque puedes hacer que el show sea una mierda. Pero también me gusta deciros que, como yo me nutro de vosotros y de vuestras miradas y de vuestros gestos y de vuestros abucheos o de vuestros gritos de alegría, si el concierto es una mierda, es culpa vuestra también. ¿Vale? Un poco. ¿Eh? Es una cosa que no se dice habitualmente, los artistas no suelen contarlo esto. El artista sube, hace su repertorio, canta, todo estudiado, todo medido, todo meticulosamente programado, se va, la gente ha visto una película y ya está. Esto no es esto. O sea, esto es otra historia, esto soy yo nutriéndome constantemente de vuestras vibraciones. Así que voy a ir probando. Tengo muchas historias que contar, tengo muchas canciones donde meter mano. Aquí tengo toda la lista de todo lo que puedo tocar, sin orden, por supuesto, yo voy decidiéndolo. También os digo que si alguien tiene alguna canción que quiera escuchar o le gustaría que esta noche suene en este centro tan maravilloso y con este sonidaco que tenemos aquí, pues ahora es el momento. Esta noche es la noche de Stop the Clocks. No, esa no hace falta que la digáis, porque la voy a tocar igualmente. Mientras tanto, yo voy a ir tocando canciones, ¿ok? Tengo un par de cacharros, tengo cosas, tengo... Según vaya viendo, voy a ir dándole a un lado, a otro, tocando una cosa u otra, ¿vale? Dicho esto... Thank you.
tears apart, baby, don't think about it. It's so easy, I just wanna sleep with you. Oh, baby, it's so hard to live without you. Show me how can I ride in the
for a ride. I want one last time. Para esta canción, para la que voy a hacer ahora, se llama Over and Over. Este disco lo compuse en un viaje por la costa oeste en California, en Estados Unidos. Es una carretera que se llama Highway 1, que va por sitios maravillosos como Big Sur. Y por Long Beach, hacer toda la costa, es un viaje maravilloso. Eso es de película, básicamente, ¿no? En ese viaje escribimos el disco y aprovechamos, ya que estaba en el otro lado del océano, para grabar los videoclips, todo en un paquete, ¿no? El disco se grabó en varios puntos, en moteles de carretera, en sitios maravillosos y en un estudio que está en Long Beach, ¿vale? Long Beach es un sitio maravilloso. Bueno, básicamente en California no hay rotondas en ningún sitio. En Estados Unidos creo que las rotondas no es una cosa que tengan muy presente, ¿no? Pues nosotros para el videoclip se nos ocurrió alquilar un coche, un convertible de esos muy antiguo. Creo que era un Chrysler o descapotable, como de madera. Estos que tienen como los laterales de madera, ¿no? Y era un coche duro como una piedra, o sea, no tenía dirección asistida, obviamente, el coche de los principios de los 70. Y para girar el volante era una locura, o sea, tenías que empujar todo el volante así, tirar todo tu cuerpo para poder girar las ruedas un poquito y que el coche se desviara, ¿no? Bueno, el videoclip va todo de que yo voy sentado en un coche con una chica al lado. Y van pasando cosas, ¿no? O sea, es un videoclip en blanco y negro, no sé si alguno lo ha visto, alguna lo ha visto. Está en YouTube, lo podéis ver. Ahora, después de lo que os cuento, os hará gracia ver el videoclip. Porque colocamos una cámara en el capó del coche que iba filmando pues toda la acción, ¿no? Yo voy hablando con ella, voy conduciendo, gafas de sol, autopista y demás, ¿no? Ya me habían avisado que el coche era muy viejo y que, bueno, que era rudo, ¿no? Que no era un coche moderno, automático. Empezamos a filmar, pusimos la cámara en marcha, grabación, y empezamos a grabar. Grabamos como una hora de yo dando vueltas caminando por Long Beach, ¿no? Hasta que me meto en una carretera donde hay una rotonda enorme, que creo que es posiblemente la única rotonda que hay en toda California, una rotonda gigantesca, donde, pues imaginaros, para girar el volante y hacer la rotonda era un infierno, ¿no? A todo esto, la cámara grabando todo el rato todo lo que sucedía. Pues yo me meto, ni corto ni perezoso, como buen europeo, me meto en la rotonda y veo que los de atrás, por el retrovisor, ponen cara como de, ay Dios, ¿dónde se ha metido este?, ¿no? Porque claro, hay que salir de la rotonda, no es solo entrar, sino que bueno, hay que intentar pues, posicionarse para ir saliendo. Cámara grabando, la actriz que habían contratado para el videoclip, los directores detrás de mí, otros delante, y yo con el coche pues, rodando, aparentando total normalidad, ¿no? Me meto en una rotonda, empiezo a dar la vuelta, claro, aquello, pues cara de sufrimiento horrible, intento girar, me meto en la rotonda y me quedo justo en el centro, dando vueltas, sin poder salir, ¿vale? Claro, la tercera vuelta, ya caras de preocupación, los de delante mirándome en plan, intenta posicionarte, porque si no te metes, si no haces señales de que quieres girar, la peña va a pensar que coche más bonito, pero está aquí como exposición, dando vueltas.
imaginar, yo estaba sudando lo que no está escrito, una cosa, yo soy muy tímido, claro, imagínate la situación con el director delante, la chica, tal, la chica ya intentando como hacer acción absurda, sin sentido ya, nos habíamos saltado el guión totalmente, y yo intentando pues encontrar el momento de girar un poco para girar, ¿no? Y de repente el motor hace ¡pa! Y me quedo parado en medio de la rotonda, cortando totalmente el tráfico. Claro, todo esto, hay que situar esto. Claro, esto contaba así, es gracioso, o sea, si te pasa aquí, pues también tendría su gracia, ¿no? Pero situado en, de repente te vas a Estados Unidos, donde todo ya parece, hostia, que la carrera está petando, ¿no? Estás de puta madre, estás filmando un videoclip en Los Ángeles, grabando el disco, todo guay, actriz, directores, cámara, la hostia, y yo parado en medio de la rotonda, con cara de póker, humillo saliendo del capó. Vale, al final tuvimos que bajar, empujar, parar el tráfico, empujar el coche. Un cuadro. Eso existe, ese metraje está. Yo no sé si me lo llegaron a pasar, pero ese metraje existe. Pero os recomiendo que veáis el vídeo, porque es muy guay. O sea, es un vídeo estéticamente muy bonito, muy divertido. Recuerdo que pusieron texto, como cogido de la letra, pero traducido al castellano por el productor del disco, que es americano, ¿no? Y la traducción es horrible, o sea, la traducción es totalmente, pues imaginaros, como yo qué sé, como yo ponerme a escribir en ruso, no, en otro idioma, ¿no? Bueno, esta es Over and Over, os recomiendo que veáis el vídeo, lo veréis, veréis que mola y pensad, hay un trasfondo ridículo detrás que nos contó Luis en un concierto. Even in the light, your everlasting side dies. Even if you try to blame anyone else, over and over and over, over and over and over. I was rolling around, but never be there. I'm sorry for that. You know, be there, you know, be there. I was under the gun, you know, be there, you know, be here I go again, under the summer rain. Blame it all again, this is quite intense. Over and over and over, over and over and over. I was running around, but now I'll be there. I'm sorry for that, you know, I'll be there. Be there, you know, I'll be there. I was under the gun, you know, I'll be there. You know, I'll be
Gracias. ¿Alguien ha pensado alguna canción que pedir? Yeah. Ha sido un sí con directo, o sea, un sí desde aquí. ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha pensado? Oh, yeah. Y en el móvil escrito, o sea, no me queda más remedio que hacerla ya. Se llama Microphones and Medicines y ha sido solicitada por Alfredo. Gracias, Alfredo. Estas cosas antes no las podía hacer. Cuando vas con la banda y está todo tan empaquetado y todo es tan, venga, rápido, pa, 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 pa. Esto no sale, no existe, ¿no? Es como una cosa que está como... No te puedes salir del guión, ¿no? Por eso ahora me explayo en esto y lo disfruto. Gracias, Alfredo. De verdad. Time if you believe me, you're so wonderfully perfect. I play for you, I pray for us. Just wanna stay here one more night with you. Believe me, you're so wonderfully perfect. Said, hey, yeah, you're so wonderfully perfect. Oh, bueno. I pray for you, I pray for us. Just want. You're so wonderfully perfect. Oh, 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 found a microphone. I said, hey, yeah, you're so wonderfully perfect.
microphones and medicines. Microphones and medicines. I found microphones and medicines. Microphones and medicines. Oh. Gracias. Bueno, ¿queréis que os vaya contando cosas? Os voy aquí soltando. Es una cosa terapéutica para mí estos conciertos. O sea, casi tendría que pagaros yo a vosotros para que aguantaseis la chapa. Porque de verdad que me es como... Voy tocando, se me ocurren cosas, pero pienso, guau, es que esto se le va a atorrar, la gente se va a poner nerviosa si les cuento esto. Pero después hay cosas como que... Cuando era pequeño... Mi hermana y yo íbamos a un dentista en la ciudad, en Palma, ¿no? Ese dentista era un primer piso. En la planta de abajo había un anticuario maravilloso. Un anticuario de los que ya casi no quedan, ¿no? Un anticuario que casi era un museo, ¿no? No era un sitio donde estaba todo a granel, tirado ahí. No, era una cosa que los dueños lo tenían todo perfecto. O sea, todo el cobre limpio, todo. Anticuario... guay, ¿no? Y en la puerta había una guitarra. Claro, yo estoy hablando que yo tenía a lo mejor 7, 8 años y ya empezábamos a ir ahí al dentista. Y estaba esa guitarra ahí. Y casi me convencían a ir al dentista, una cosa horrible. Mi hermana y yo era como gritos y pataletas y la hostia. Recuerdo además ir en el coche sin cinturón de seguridad. Más de uno os recordaréis que antes el cinturón de seguridad no existía. Íbamos en el coche pegando gritos y tal, porque no queríamos ir al dentista, pero era como, pero veremos la guitarra. Y era como, buah, ok, hacedme lo que queráis, quitadme muelas, pero voy a ver la guitarra. Yo flipaba, ¿no? Y me acuerdo un día tenía que hacer algo muy heavy en los dientes, era como, vale, esta es la grande, ¿no? Esta es la mierda grande del dentista, es hoy. Y mi padre me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver la guitarra, y si llego a un acuerdo con el tipo, la compramos. Y fue como, puff, quitadme los dientes, me da igual. O sea, vamos a comprar la guitarra. Y en efecto fuimos y mi padre la compró. Me acuerdo que costó, creo, si no recuerdo mal, eran 7.500 pesetas. Que era la hostia, o sea, era un dineral. Para mí era como, puff, esto es más caro que la Nintendo. Y la compramos. Y esa guitarra estuvo ahí en mi casa con 2 cuerdas, porque yo no tenía ni idea de si tenía 6 cuerdas, 7, 2, 3. Había 2 cuerdas viejas que me acuerdo que tocabas y se te quedaba el dedo negro del cobre oxidado. Pero toqué esa guitarra que no os podéis ni imaginar, o sea, parreando, va, va, pim, pam, pum. Pues esa guitarra es esta. Esta es la guitarra que compró mi papá. Y me encargué durante los siguientes años, cuando empecé a hacer música y a hacer mis discos y mis historias, pensé, hostia, esta guitarra tiene algo que otras no tienen. Y es la anécdota, ¿no? O sea, el hecho de que esa guitarra estaba en ese anticuario, mi papá me la compró, pues esa guitarra tiene un valor sentimental que otras guitarras mejores no tendrán nunca. Pero he descubierto que esta guitarra es un pepino. Es una guitarra desconocida, mala, es una marca que se llama Yasuma, pero está hecha como con restos de Martins, de guitarras caras, en Japón, en los años 70. La madera es maravillosa. Le puso unos clavijeros bastante caros,
pero que al final pues aquí están aguantando. Y recuerdo que el primer grupo que tuve, el cantante se reía de mí, ¿no? Era como, ¿qué haces con esa mierda de guitarra? Y él tenía una Fender que le había costado 4 duros, pero se metía con mi guitarra que me había comprado mi padre, ¿no? Y yo le decía, ya verás esta guitarra, algún día la usaré. Y mira, estoy aquí, tocando Microphones and Medicines, solicitada por Alfredo, tocándola con la guitarra que me compró mi papá. O sea, es... son cosas que son maravillosas. O sea, son pequeñas cosas que hacen que, hostia, que esto valga la pena, ¿no? Que seguir luchando y malviviendo de la música y siguiendo en la lucha de, con todo esto que está pasando y todo lo que nos ha pasado con el COVID y la industria se ha ido a la mierda, ahora resucita, pero resucita mal y es todo un desastre, ¿no? Pues la gente que seguimos haciendo cosas y demás, pues estas pequeñas cositas pues nos dan mucha alegría, ¿no? Bueno, voy a hacer una canción que seguramente toqué en su día con esta guitarra, os hablo de los finales de los 90. Es una canción de Pearl Jam. Se llama Wishlist. A ver si me acuerdo, ¿eh? I wish I was a new trombone for once I could go off. I wish I was a sacrifice, but somehow still lived on. I wish I was a sentimental ornament you hung on the Christmas tree. I wish I was the star that went on top. I wish I was the evidence. I wish I was the grounds for 15 million hands upraised and open towards the sky. I wish I was a sailor with someone who waited for me. I wish I was as fortunate as me. I wish I was a messenger and all the news was good. I wish I was a full moon shining of a Camaro's hood. I wish that never stops.
Gracias. Sigo totalmente abierto a peticiones. Si alguien, y además, si alguien quiere salir a cantar, si alguien quiere salir a tocar la batería conmigo, si alguien quiere coger otra, la guitarra y tocar conmigo, o salir a cantar algo, hoy es la noche. Hoy es el día, estoy aquí para ustedes. Up to you, como dicen. Sé que acojona, es como pff, mierda y si tropiezo, pero de verdad, es probable que más de uno o una esté deseando algo. Hacedlo. ¡Liberaros! Joder, parezco un motivador de esos. Es horrible. Ok. Bueno, yo voy disparando canciones que se me van ocurriendo sobre la marcha. A ver qué tal esta. Para esta, se llama Where the Angels Go. A esta canción le debo una canción de 3 acordes. Toda la canción. Una canción de 3 acordes me llevó a Islandia. Un sitio increíble. No sé si habéis estado alguna vez. ¿Alguien ha estado en Islandia? O sea, es... Imaginaros, dentro de toda esta locura que es la industria musical, yo saqué este disco que se llama King of Beasts, con una discográfica multinacional que se llama Sony. Y obviamente una multinacional pues tiene un poder y una economía interior que es otra película, no es como hacer un disco uno solo, ¿no? Pues tiene pues a lo mejor 15 personas currando solo para el lanzamiento del disco. Hay un equipo creativo, un equipo tal. Y el equipo creativo, a un chico maravilloso que se llama Willy Rodríguez, director de cine ahora, se le ocurrió la brillante idea, imaginaros, ¿eh? O sea, ¿conocéis Where the Angels Go? ¿La habéis escuchado alguna vez? ¿Alguien sí? Sí. Pues escuchando la canción se le ocurrió la brillante idea, y me acuerdo perfectamente que me llaman y me dicen, oye, te vamos a pasar con Willy, que lo tengo aquí, va a ser el director de tu videoclip y te quiere contar la idea que tiene. Imaginaros, yo en el medio de la calle recuerdo que estamos ensayando. Y cuando veía el teléfono de Sony, de la discográfica, salía, lo paraba todo, puf, salía corriendo. Sí, sí. Oye, tengo a Willy aquí, te va a contar la idea del videoclip para Where the Angels Go. Yo, a ver, ok. En mi pasado hay unos videoclips, hay algún videoclip bastante horrible. Hay uno de Evening Love, no sé si habéis visto, que hay una chica que me pega una paliza del Cristo y me lleva en una furgoneta atado. Es un videoclip bastante terrible. Pero... imaginaos, yo pensé, vale, a ver qué me va a proponer para este videoclip. Where the Angels Go, o sea... Y me dice, hola, soy Willy. Encantado de saludarte, Luis, tal. Mira, te voy a contar un poco la idea. Nos vamos a ir a Islandia. Claro, esto out of the blue, que llaman, ¿no? Que es de la nada. De repente un tipo me dice, nos vamos a ir a Islandia con una patinadora de skate. Me dice, con una patinadora de skate. Y ya está. Hostia, pero, digo, a ver, o sea, el videoclip es irnos a Islandia con una patinadora de skate y qué onda. Bueno, ya veremos un poco sobre la marcha, ya veremos, pero yo lo he visto claro, es una patinadora pues por los paisajes, ahí por Islandia, y vamos a ir con un dron y vas a... Y yo pensé, wow, tío, o sea, ¿cómo está el patio, sabes? El equipo creativo, el tipo, o sea, que yo ya me imaginaba una especie de yongueras. Vamos a cortar aquí, tal, vamos a... Claro, el tipo era un poco así, ¿no? Era como, vamos a Islandia, tal, vamos a ir solo con 2 cámaras, que son unas cámaras de cine de la hostia, y un dron te va a filmar desde el cielo, tal. Y pensaba, wow, vaya movida. Y digo, pero bueno, la historia es que me voy a Islandia, ¿no? Y me dice, sí, sí, el miércoles. Estamos hablando de que esto era jueves, el miércoles que viene vamos a Islandia a grabar con una patinadora un videoclip para esta canción. Hostia, imaginaos, claro, yo me fui... sin tener ni idea. Claro, yo estaba maniatado. O sea, la discográfica dice que hay que hacer esto, pues yo me voy. Y a Islandia, estoy dentro. Estaremos 5 días ahí rodando. Y yo, fantástico. Todo pagado, me paga la discográfica. Cojonudo. Me da igual el vídeo, lo que salga, pero yo me voy a Islandia. Eso es
Esa fue la ecuación cerebral rápida, ¿no? Islandia, ha habido mierda, vale, me da igual. Islandia, ok. Y me fui a Islandia. Yo os recomiendo... Mira, para esta... O sea, voy pegando saltos en mi cabeza, ¿eh? Pero una de las cosas que quería hacer con esta gira era tener una pantalla gigante detrás, como Steve Jobs, y hacer así y poneros el videoclip ahora. Pero bueno, tengo la guitarra que me compró mi padre, que es la hostia, y una batería y cosas. Algún día lo haré, ¿vale? Y contaré historias con los videoclips y historias. Claro, ahora molaría que vierais los landscapes increíbles que filmamos y todo lo que se rodó. Pero todo esto son deberes que yo os doy para cuando lleguéis a casa, o luego en el móvil, o ahora en el móvil. He visto más de uno que lo mira, ¿eh? Yo os he visto la luz, se ilumina la cara. Y yo lo veo. Podéis mirar el videoclip de Islandia mientras toco la canción y vivir la experiencia completa. Os juro que no he bebido. Bueno, en la comida sí, que me han emborrachado, ¿eh? Que he comido que te cagas. Soy vegano y tenía miedo. Yo he venido, hostia, digo, aquí hay una comida que te cagas, aquí comís muy bien, pero tenía miedo de que un vegano fuera lapidado, que me dijera, fuera de aquí. Pero he comido de puta madre. Muchas gracias por invitarme. Oye, muchas gracias a la organización. Lo iba a decir luego, pero ya que estoy, lo digo. Muchas gracias por traerme. Un placer increíble, de verdad. Te frotan las manos. voy a centrarme. Ok, Islandia, videoclip, patinadora. Tengo que decir que luego fue una de las... Yo diría que top 10 experiencias de mi vida, este viaje. O sea, es increíble. O sea, es un sitio absolutamente arrollador, Islandia. O sea, es como naturaleza, pero que azota. O sea, es como, como una hostia en la cara de lo que podría ser el planeta Tierra si no lo hubiéramos cargado y no lo estuviéramos cargando. Islandia sigue siendo algo espectacular. O sea, es una barbaridad. Os podría contar más cosas de Islandia, alguna graciosa, alguna peligrosa, pero voy a cantar la canción y luego, si os parece, os cuento algo más, ¿vale? Esta canción se llama Where the Angels Go. Another rebel has fallen from grace again. Another ready warm blood in New Year. Never fall in the wild of your summer gaze. I guess you remember my name. While the wood and the fire cracks while on your bed. Another minute my hands through your hair. We dream of silent stars and complicated. I guess you're the one that I need. No, you never forget to be free. This is all we wanted. Here is where the angels go. You make your arrangements. You never forget how to live. We found the luck and the wine and the sun in the air. Never let her forget how to live. I'll never give my long nights to somebody else. I hope you'll always remember. I guess
guess you remember my name. Here is where the angels go. Here is where the angels go. Here is where the angels go. I guess you forget what you mean. Gracias. Sigue abierta la oferta, ¿eh? Veo letras ahí. Hostia, no leo, tío. Wow. Ok. Esto es lo malo de pedir que te pidan canciones, que te las piden y ahora me tengo que acordar de esta canción. Voy a intentarlo, ¿vale? El cielo se rompe, ok. Esto forma parte ya de mi historia. Cuando decido parar LA y sacar un disco en castellano, que se llama Amenaza Tormenta, no sé si lo llegasteis a escuchar, si alguien lo escuchó, ¿no? Veo que sí, me ha pedido El cielo se rompe, por lo tanto conoce al menos la canción. A ver si me acuerdo. El cielo se tiñe de negro. Las nubes dan paso a los rayos y luego empieza a llover. No hay truenos y eso es lo raro y la lluvia es de color marrón y hay luces de colores. Si el cielo se rompe aquí y ahora, sin esperarlo llega el final, podemos salvarnos juntos tú y yo. Abrázate a mí. No puedo entender cómo ocurrió. El cielo se vino abajo y esas luces no dejaron ver que algo iba a impactarnos. Si el cielo se rompe aquí y ahora y sin esperarlo llega el final, podemos salvarnos juntos tú y yo. Abrázate a mí. Thank you.
y sin esperarlo llega el final. Podemos salvarnos juntos tú y yo. Oh, 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 tú y yo. Gracias. Esto me lleva a otra canción de este disco que se llama La Tierra Giró. A ver qué tal. Aquella voz nos ves, nunca dejó y no solía decir que estamos equivocados, que éramos aquella voz no nos mató, nos persiguió, nos obligó a decir que estamos equivocados, que éramos unos de y piénsalo. Thank you.
Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Hemos entrado? Bien. A veces esto es muy guay, es muy cómodo. Para mí es maravilloso porque suena todo enorme. Pero es un poco, corta un poco el rollo este foso aquí en medio. Parece que ha de salir un cocodrilo. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a mi querido Víctor, que me acompaña, que es mi road manager, mi amigo, mi batería. Así que le pido, por favor, que baje o que suba o que no sé dónde está. Víctor, ¡yeah! Un aplauso para Víctor. Ok, y vamos a hacer lo que queramos, tío. Vamos a ver, por ejemplo... Déjame ver si esto está... Ok, esta canción se llama Oh Why.
todo esto con banda es impensable, ¿vale? O sea, esto es toda esta movida desordenada. ¡Viva el desorden! Esta canción se llama Living by the Ocean. Cuando llegamos a ese punto del show que veo que se acerca un poco, no el final, pero casi, y se me acumulan las canciones. Y es una putada, porque la cabeza empieza a petar y es cuando mezclo canciones, hago mashups en mi cabeza y me doy cuenta de que no me da tiempo, no me va a dar tiempo. ¿Ves? Ya hablo mal, ya me trabo, me piso a mí mismo. Vale, esta canción se llama On the Moon. Inicialmente fue grabada con este aparato, pero hoy nos hemos dado cuenta que este aparato quedaba un poco
en directo quedaba un poco agresivo para lo calmada que es la canción, sobre todo porque canto en falsete. Cantar en falsete es jodido porque canto Always on the moon with you, darling. Claro, con este aparato es un poco agresivo. Por lo tanto, nos va a interpretar la batería mi amigo Víctor Humanes de una forma muy tranquila y relajada. Eso sí, con unas baquetas enormes, pero no os asustéis. Así que esta canción se llama On the Moon. Gracias, Víctor. Yeah. Wow. A ver, ¿por dónde voy? Sí, sí, claro. Aquí dicen Anchas Castilla, ¿no? O sea, esto es... A ver. Por ejemplo... afinarla un poco, porque esta guitarrita es vieja, es viejita y es delicada. Así que pa, 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 pam, pi, 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 pi. Y lo que viene ahora pues requiere afinación. Listen to me, there is only one thing you cannot see. Every time you talk, millions of things, but only one that you cannot see.
Every time you talk, you can stop the clocks forever. Listen to what I said. Stop the clocks for you and me. Listen to me again. Stop the clocks forever. Listen to me. There's only one thing you cannot see. Every time you talk, millions of things, but only one that changes everything. Every time you talk, you can stop the clock forever. Listen to what I said. Stop the clouds for you and me. Listen to me again. Stop the clouds forever. Everything happens too fast. Now you're about the past. Everything changes so fast. Ooh, stop the clocks forever. Clocks for you and me. Stop the clocks forever. Stop the clocks forever. Gracias. A ver si esto sale bien. Tengo otro aparatito que me acompaña desde hace 20 años fácilmente, que ha estado en 1000 batallas, en 1000 camerinos, lo hemos llevado en la furgoneta de gira, en el camerino para probar canciones. He grabado con él. Y es un mini ampli, que es este que le llamamos el Marshallito. Es un Marshall pequeñito, Marshallito. Y pensé, hostia, ya que me llevo toda mi cacharrería, pues voy a darle un poco de protagonismo. Esto es como el jugador del equipo que nunca sale y de repente pop, lo sacan a primera y juegan de delantero y de titular. Y hoy es titular. Así que voy a ver, porque también tiene muchos años y mucha tralla, voy a ver si sale y funciona. Como
veis es pequeño, pero matón, suena como el demonio, suena fatal, pero tiene gracia. Sobre todo para esta canción. A ver si aguanta toda la canción. Que haga lo que quiera. Como yo estoy haciendo lo que me da la gana, pues que él lo haga también. Standing with the low lights, I saw my future in a frame. Even my old fears and trembling. Waiting till the end. There's nothing I can do, nothing I can say, no one to remember, woo! No one else to blame. Ya está, no tentaremos a la suerte. Que después me lo dice por la noche. Hijo de puta, era una solo. A ver. Claro, aquí tiene al primo hermano gigante y es una putada porque esto suena como un... hoy ha pasado una cosa. Víctor, ¿estás por ahí? Yeah. Víctor. Hoy ha pasado... ¿Tienes tu teléfono aquí, a mano? No. Hoy ha pasado una cosa. Hace... Bueno, han pasado muchas. Pero ha pasado una a primera hora de la mañana. Despertador a las 6 de la mañana, Palma de Mallorca, niños durmiendo. Tengo 3 niños pequeños, mi mujer, pequeño, mala noche. 6 de la mañana, despertador, es una movida.
porque no tienes que despertar a nadie. O sea, tengo que estar muy atento porque cuando suena, ¡puff!, muy rápidamente tengo que apagarlo e irme de la habitación, ¿no? Dormimos todos juntos en una habitación. He salido, taxi, aeropuerto, hora perfecta, vestido, maleta hecha desde hace 2 días, porque soy un tío precavido, pero no tanto. Llego al aeropuerto, de puta madre, ahora ya no hay casi controles. Antes era un follón, el aeropuerto de Palma de Mallorca, pues imaginaros, era bastante loco. Pero he llegado, tal, me ha dado tiempo a hacer un café. Puerta de embarque, cafetería, cafetote, fantástico, café. Llego a la puerta de embarque, el DNI. Sí. Movidote. O sea, movidote. Claro. Ahora nos reímos. Pero estaba esto, de no llegar. O sea, me estáis viendo de puto milagro. ¿Qué ha pasado? Tenía 2 opciones. Embarque en 15 minutos. El embarque rápido, porque había muy poca gente. Y he pensado, Glovo. ¿Conocéis Glovo? Aquí hay Glovo, ¿no? No, ¿sí? Aquí. ¿Qué pasa? No ríais, joder. Yo qué sé, puede haber un globito. Bueno, he pensado, llamo a Glovo, mensaje de estos personalizados de ve a mi casa, busca mi carnet y tráemelo al aeropuerto, que es una opción, funciona, y a veces he hecho cosas parecidas. Pero corría el riesgo de que el tío en moto, autopista, tardase 1 hora y media. Habían perdido, cascante, no tocar. Luis no viene, no llega. He llamado a mi mujer y me dice, voy a llamar a mi madre, mi suegra bendita. Y ahora es cuando tienes que empezar a grabar esto, porque me ha pedido que por favor le dedicara una canción y que quería ver cómo se la dedicaba. ¿Vale? O sea, que hay que hacer un vídeo. Vale, la cuestión es que mi maravillosa suegra, María Antonia, a la cual adoro. Yeah. Mi maravillosa suegra, a la cual adoro de verdad, ha ido a mi casa, ha cogido el DNI, ha salido por la autopista disparada, cual torbellino de la noche, porque era de noche, y me ha traído el DNI. Luego ya he tenido que ir corriendo, dejándome la voz porque estoy en muy baja forma, dejándome todo el espíritu en el aeropuerto. Y he llegado, y esta noche estoy aquí, gracias a mi suegra María Antonia. Quiero que le deis un fuerte aplauso, por favor. María Antonia. Fantástico. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, María Antonia. Ahora nos reímos. Pero esto se me ha puesto así, ¿eh? Claro, imaginaros, yo ya estaba chequeando vuelos, pensando, vale, este no llego ni de coña, más vuelos. Palma-Madrid, de hoy para hoy, claro, eran vuelos, había uno con plazas, eran como 500 pavos de avión, y he pensado, esto es una palmada de la hostia, o sea, esto es, coño, tengo el jet privado a arreglar y el cotejo. ¿Qué pasa? Así de juguete del niño. Bueno, estoy aquí esta noche gracias a María Antonia. No solo porque haya traído el DNI, sino por muchos motivos. La quiero, la adoro. Ahora ya no graba. Esto lo digo así en petit comité, ¿vale? La adoro. No todo el mundo adora a su suegra. Dicho esto... ¿Tocamos? Ahora después te llamo otra vez. Soy un tirano. No, yo quería que filmara esto aquí en primera persona porque me juego un poco el pellejo.
mañana se lo envío, que de puta madre, fantástico. Pero dicho esto, la canción que voy a hacer ahora es curioso porque... a ver, ¿cómo os sitúo para que entendáis un poco la peli? Es una canción que grabé año 2007 aproximadamente. Yo había hecho 3 discos como LA. Llevaba ya unos años tocando la batería con otros grupos, pero de repente hice 3 discos como LA. Uno se llama Great Colored Melodies, Bellflower Boulevard y Welcome Halloween. Esos 3 discos los autoedité, los hice yo. Intenté enviar discos a todas las discográficas del mundo. Nadie me hizo ni puto caso. Pero al final la historia ha cambiado, ¿vale? Un golpe de suerte hizo que hoy esté aquí tocando esta noche para ustedes. ¿Por qué os cuento esto? Porque esta canción, que se llama Crystal Clear, formó parte de... Gracias. Formó parte de un disco que se llamaba Heavenly Hell. Un disco que cambió mi vida por completo y totalmente mi visión de lo que podía ser a los 30 años, ya cuando ya había tirado. Yo veía a los 30 años como, vale, las discográficas ya no me van a hacer caso. Hacen caso a los chavales de 18, de 20, maleables, ahí los ven como chavales que, ah, tú haces esto, tú haz lo otro, te manda a Islandia, con tal. Bueno, a mí me lo hicieron con 30 y pico. Pues grabé esta canción porque conocí a una chica. Y pensé, estoy en un estudio maravilloso grabando un disco para autoeditar. Era un disco que yo iba a autoeditar, ya tenía la maquetación hecha y todo preparado para que Heavenly Hell lo sacase yo, para mis colegas, vender 10 o 20 en un concierto y después el resto con los otros en un cajón o en una caja así que tengo lleno de discos. Eso era mi plan de Heavenly Hell. Pero grabé esta canción, se llamaba Crystal Clear. Prácticamente como la escucháis ahora en Spotify o en cualquier plataforma, ¿no? Pocos cambios hubo después, se mezcló, pero la canción era esa. Grabé esta canción porque pensé, voy a hacer una canción a esta chica que quiero conquistar y le voy a llevar el CD con la canción hecha que suena como un pepino. Estaba grabando en un estudio profesional y no era una maqueta, era, toma, me acababa de conocer, también yo la acababa de conocer y pues yo quería, pues, sorprenderla, ¿no? ¿Qué arma tengo? Pocas. Hago música, tengo esa, hice esa canción para ella. Fui a su casa, le di el CD, Crystal Clear, me acuerdo que estaba ella con su hermana. Pusieron la canción y fue como, esta mierda, esto, claro, sonaba muy pro, sonaba a banda guiri, de puta madre, y la tía pues de puta madre. Funcionó muy guay, ¿vale? Estuvimos juntos, seguimos juntos, tenemos 3 hijos. Sí, fue muy bien esa canción, joder. Gracias, gracias. Y hoy le hago estas cosas a su madre. Todo el vídeo este que hemos hecho es para su madre, para que veáis lo pelota que puede llegar a ser, ¿vale? Así que dicho esto, esta canción le tengo mucho cariño. Durante mucho tiempo, además, hacía este gesto en los conciertos cuando venía a verme. No sé si habéis visto una película que se llama Espérame en el cielo. ¿La habéis visto? Es una peli que va de que Franco tenía un doble... No sé si suena esta película. Ajá, es una película muy bonita. Yo estaréis o no de acuerdo con este señor, pero la película es bonita, ¿no? Es curiosa. No es bonita, es curiosa. Y recuerdo que yo la vi de pequeñito y me quedé flipando. Ahora pienso, hostia, mi padre me ponía pelis de Franco, en fin. Me acuerdo que flipé porque era como, el tío tenía un gesto, el doble de Franco, no recuerdo cómo se llamaba, el doble, tenía un gesto que cuando iba su mujer a verlo en discurso, para que la mujer supiera, porque lo tenían escondido al señor, en la película, o en la vida real, no lo sé, pero en la película lo tenían escondido, lo sacaban cuando él no quería ir a un meeting o no podía ir porque estaba en otro sitio, pues mandaban al doble y iba ahí a hablar con la nación o a inaugurar una vía de tren. Y cuando salía por la tele se giraba la cámara y hacía así, se tocaba la oreja y su mujer sabía que era su marido, que era el doble de Franco, no era Francisco Franco, sino que era el doble, ¿no? Y me quedé con eso, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé a girar con LA, con el Heavenly Hell, a los conciertos que íbamos a la tele o alguna historia o algún festi que venía mi novia, Patricia, a verme, me acuerdo que la buscaba entre el público y le hacía así. Y pensaba, ahora sabrá que le dedico esta canción y que me acuerdo de ella, no por ser Franco, sino porque quiero que vaya película os he contado. Bueno, en fin, es que estoy cómodo y me gusta hablar y
¿Os he aburrido mucho esta noche? Sí. ¿Quién ha dicho que sí? ¿En serio? ¿Te ha aburrido mucho? Joder. ¿Incluso cantando? Cantando lo he salvado un poco. Joder. Bueno, el sí este no me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, como veas, sí. Bueno, voy al grano total. Me estoy quedando sin tiempo contando historias. Esto se llama Crystal Clear. All the moments we live here leave their mark of status painted in our skin. And we need more than 1,000 years to understand exactly what happens here. I see crystal clear. This time is better here. I see crystal clear. I'm not trying to disappear. Follow the road to go to heaven. But believe me, I'm not pretending to be free. If I hold my breath to see what happens, is the only way for me to let you feel that I see crystal clear. This time is better here. I see crystal clear. I'm not trying to disappear. But it's true, I'm driving on the streets. It's 4 a.m. and I'm so lonely. There's no one calling, but I'm here as far as you can see. It's all about these broken feelings, broken feelings. Oh, oh, oh. But it's true, I'm driving on the streets. It's 4 a.m. and I'm so lonely. There's no one calling, but I'm here as far as you can see. It's all about these broken feelings, broken feelings. But it's true, I'm driving on the streets. It's 4 a.m. and I'm so lonely. There's no one calling, but I'm here as far as you can see. It's all about these broken feelings, broken feelings. Gracias. Ahora sí que llamo a Víctor para la última canción del show. I'm
Gracias, buenas noches. Al final estaba todo preparado esto. O sea, esto sí que no es... Tengo también una ristra de anécdotas de estas de salida de concierto. Rápidamente. Sí, es que tengo que contarlo. Hay varias maravillosas. Una es muy larga, una es corta, os cuento la corta porque quiero que vayáis al stand de merchandising y lo compréis todo, ¿sabes? Camisetas, bolsas, discos, todo. Y luego puedo salir, firmarlo, nos hacemos fotos, hablamos, lo que queráis, ¿vale? Imaginaros festival, no recuerdo muy bien qué festival es, pero con el grupo hemos llegado a tener que escondernos. O sea, imaginaros, lo normal es esto. Esto es maravilloso. Acaba el concierto, aplausos, yo me escondo en lo que es entre bambalinas, ahí atrás, y hay un espacio, ¿no? Pero cuando no está ese espacio y los escenarios son abiertos y no hay dónde esconderse, nosotros hemos llegado a hacer... esto. Buenas noches. La gente aplaudiendo, festival de día, luz, de la hostia, y escondernos. Todo el grupo. O sea, imaginaros. Obviamente aquí es un poco exagerado, pero imaginaros las pantallas, todos los amplis, y hacer como que hay unos escalones, ¿sabes? Totalmente preparado, en plan, chicos, ¿dónde nos escondemos para el bis, ¿no? No sé, va, hacer como que hay unas escaleras y dos para acá y dos para allá, ok, vale. Y estar así, y lo peor es cuando nadie pide otra. Y estás ahí escondido y hay que salir, ¿sabes? En fin. Sí. Sí, eso es rock and roll. O sea, los trapos. es que es muy ridículo. Claro, tú estás ahí con el subidón, rock and roll, güey. Es maravilloso. Pero eso, en el momento, sudas y estás enfadado, ¿no? Porque es como, no piden otra, me cago en la puta. Y estás aquí y agachados y las rodillas empiezan a doler. Claro, y luego ves al manager que hace así como, venga, salid, corriendo. Y uno sale haciendo la tortilla, ¿sabes? Sí, bueno. ¿Qué os voy a contar? Bueno, me lo estoy pasando de maravilla y tocaría 3 horas, si hiciera falta. Pero entiendo que tenéis cosas que hacer. Ir a cenar y esas cosas. Así que voy con una canción más, ¿vale? Una canción muy especial, muy importante para mí, se llama Older. Gracias por haberme invitado, gracias por haber venido esta noche y gracias por ser tan maravillosos y maravillosas. Espero que nos volvamos a ver y si es con banda escondidos detrás de los amplis, mejor, así que... You know I'm getting older, moving on through life.
You know I'm going nowhere, just one step aside. You know I'm getting older as the days go by. Just give me one more time around. I get it this time around. Getting better only as the days go by. No one told me they would go so fast. I'm getting older now. I'm going nowhere now. I'm getting older now. I'm going over my notes. So glad I took them. Some people don't. I saw the stars and I walked the set. Going nowhere, not just yet. I'm getting older now. I'm going nowhere now. I'm getting older now. Going over and over in my head. If I had to do it again, I'd do it all over the same. The same. I'm getting older now. I'm going nowhere now. I'm getting older now. I'm getting older now. I'm going nowhere now. I'm getting older now. Buenas noches.